bueno, saiatuko naiz oso balabur bada ere, ba, testu inguratzen gero txarlotek emango digun itzaldia. Hau da, e, berrikuntza sistemak e, nolakoak dira, zer nolako ezagarreak dituzte, eta oso labur bada ere planteatzen hemengo sistemak ditun ezagarri nagusiak, eta baita ere ikutu besterik ez suediako sistemen ba, adar nagusiak. Gero berak aratuko ditu, suposatzen dut bere itzaldian. Bueno, AUDA, según eh, eh, el mapa europeo de la innovación, eh, este es el mapa del año 2016, eh, donde se reflejan todas las regiones y todos los países europeos en función de su posición eh, entre cuatro niveles. ¿no? Lo que son regiones y países líderes, lo que son eh, va, el segundo nivel, que sería de... Eh, avanzados, el tercer nivel que sería de innovadores moderados y el cuarto de innovadores iniciales o iniciáticos. ¿no? Bueno, eh, este mapa deja bastante a las claras dónde se sitúa cada cual, dónde están los países nórdicos, fundamentalmente Suecia, eh, eh, también eh, Finlandia y también eh, Dinamarca. En concreto, el caso de Suecia ya lo explicará, tiene siete regiones entre las líderes en Europa, Finlandia una, Dinamarca tres. El caso Alemania con 18 regiones, Francia Lille solamente, eh, el Reino Unido con tres regiones y ya casos más aislados como Holanda y eh, bueno Holanda es el otro. El caso de Euskadi y la Comunidad Autónoma del País Vasco que está ahí reflejada es un caso que se da también en alguna región italiana. Es un caso de innovador avanzado de región innovadora avanzada en un contexto, sobre todo el peninsular, donde los niveles eh, del entorno no llegan, digamos, a a ese nivel, ¿no? O sea que esta sería la la cartografía de la innovación en Europa eh, como contexto actual eh y eh ahí están los datos, <coughs> hay tres, 36 regiones que están consideradas líderes, pero que, fijémonos, no, fr francamente, solo hacen referencia a siete países. El, reso, el resto de países no están tan siquiera en este contexto. Bien, ¿qué sugiere esta, esta cartografía? Bueno, primero, la idea de los distintos estadios de innovación. No tenemos una sociedad homogénea, sino una sociedad europea heterogénea. En este nivel hay diferencias entre países, hay diferencias entre regiones y hay diferencias, como vemos, entre regiones de... Un mismo país. Hay que tener en cuenta que el ranking se hace entre 214 regiones diferentes y 24 países, es decir, que es una muestra amplia y que, eh, como hemos visto también, eh, eh, hay casos, hay casos eh, en los que la innovación, muchos casos en los que la innovación es todavía simplemente un tránsito o un, o un, un nivel inicial. Bien. Segunda idea, ¿cómo se explican estas diferencias? O sea, ¿por qué ocurren estas diferencias entre países y entre regiones, no? ¿Por qué hay unos eh hay unos contextos que ayudan más, eh hay otros contextos que menos, hay modelos más exitosos y otros y otros que menos, no? Bueno, nosotros creemos en la literatura, en esto es 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 muy clara, eh la literatura de las de la de la innovación. Los contextos territoriales e institucionales son definitivos. El tipo de políticas públicas que se hagan en cada país determinan los niveles de innovación. En segundo lugar, ¿cómo se estructura la relación entre cuál es el sistema de gobernanza que cada país y cada, y cada región construye para articular todos los agentes y todas las estructuras de innovación que tiene? Y el tercero... Eso va generando distintos modelos de innovación. Entonces, hay unos, hay unos modelos que apuestan más o están más basados en el bienestar, hay otros modelos que están más basados en el crecimiento económico. ¿eh? Eh, son dos, dos lados de un mismo prisma, eh, pero que sí condicionan bastante, digamos, las, eh, las trayectorias innovadoras de los distintos países y regiones. La tercera pregunta es, ¿cuál es la clave de los distintos niveles de innovación? ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Hay, eh, hay unos eh, sistemas regionales que son más prósperos o mejores que otros. Bien, yo creo que hay, aparte de, lo, de todo lo que ahí aparece, hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Eh, digamos, hay aspectos profundos en los sistemas de innovación que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con las normas, que tienen que ver con los valores de una sociedad. ¿eh? Entonces, hay una correlación entre el tipo de cultura histórica que se ha desarrollado en torno... No solo a la innovación, sino en torno al conocimiento, en torno a la ciencia, en torno a los factores, en torno a la tecnología, esos factores, cómo están presentes y disueltos en una sociedad, esos son factores profundos. Y luego hay, digamos, factores visibles, que son básicamente los que se refieren ahí en los tres primeros niveles: cómo funcionan los gobiernos, qué tipo de agentes tenemos, cuál es el nivel de inversión, etcétera, etcétera. Bien, entonces. También la literatura, y esto no es reduccionista, es muy clara en el sentido de lo que es crucial. No hay, hay muy pocas líneas que no defiendan esta tesis en este momento en el mundo. Lo que explica las diferencias entre países, entre regiones, son el tipo de sistemas regionales de innovación que se desarrollan. ¿vale? Eh, ¿Quiénes son los actores básicos en los sistemas de innovación también? Son cinco, básicamente. Están las personas, están los gobiernos. Las universidades, las organizaciones del conocimiento en general, instituciones, empresas, eh, empresas, o sea, centros tecnológicos, eh, institutos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que se ve es, por un lado, es que hay una pluralidad de fuentes de innovación, la innovación puede venir de distintos sitios, y por otro lado. Hay una pluralidad de bienes de innovación. La innovación puede tener una dimensión muy tangible y puede tener una dimensión también intangible, cuestión que a veces se nos escapa, ¿no? pero que es tan importante la una como la otra. La quinta pregunta es qué distingue, o sea, por qué hay unos modelos que son más exitosos que otros. Bien, en principio los cinco factores que más influyen. Y así explicados en las diferencias es el capital humano. ¿Qué nivel de formación y cualificación hay en un país, en una región? Este es un tema crucial sobre el que eh, se ha eh, explicado muchísimas veces que lo que se ha llamado el capital social y el capital humano de la población, los estudios terciarios, como veremos, resultan determinantes. Segundo, los niveles de financiación. ¿Cuánta financiación pública y cuánta financiación privada? Aquí hay distintos modelos. El tercero. Es la iniciativa empresarial. La iniciativa empresarial, en términos de innovación, es la capacidad ¿eh? de convertir las ideas en negocios, ¿eh? en proyectar ideas al entorno económico en términos de negocios, así, así de, de simple. El cuarto asunto fundamental es el desarrollo del I ⁇ D ⁇ I, es decir, tanto cuánto I ⁇ D ⁇ I se genera, y no solo eso, sino además también cómo se explota. Y, en quinto lugar, está la cultura de la innovación. Y eso es un resultado de todo el tejido social en el que participan todos los actores y agentes de los cuales hemos hablado. Bien, sobre esta base, ¿qué sistema tenemos en el País Vasco de innovación o cuáles son sus características básicas? Bueno, por un lado, tenemos un sistema con eh, fortalezas bastante claras. Una es el soporte institucional. Tenemos una apuesta en el diseño de políticas, una apuesta en, la, en, la, en el, el desarrollo de infraestructuras y una apuesta en eh, favorecer la conectividad público-privada. Hay un fuerte soporte institucional. En segundo lugar, hay una buena iniciativa empresarial. Hay empresas líderes en Euskadi a nivel mundial. Hay empresas que están en, en mercados eh, punteros, emergentes. Tenemos una gran red de agentes, esto es positivo y negativo. Hay muchos agentes, pero hay muchos agentes compitiéndose entre ellos, es decir, que no necesariamente están confluyendo, sino compitiendo, y esto no siempre es bueno. Y en cuarto lugar, estamos en, en, en rankings europeos claramente arriba en lo que es el capital humano, es decir, los niveles terciarios de estudio de nuestra, eh, de nuestra eh, población. Las debilidades más claras y más reiteradas en los distintos estudios en el PCTI 2020, en, eh, en el Scoreboard del 2016 en Europa respecto a Euskadi, etcétera, son, primero, la falta de conectividad, especialmente sangrante la desconexión entre universidad y empresa. ¿eh? Entonces, son mundos muy cerrados eh, que todavía conectan mal, conectan poco eh, y, eh, bueno, eso crea, digamos, una, un, un feedback escaso y que plantea problemas para el desarrollo de una comunidad innovadora. La segunda es, una cosa es que tengamos empresas bien situadas y en mercados emergentes, y otra cosa es que esas empresas sean innovadoras. O sea, sean innovadoras sistémicamente hablando. Son temas distintos. ¿eh? Entonces, eh, la innovación sistémica afecta a la visión global de una empresa y la, el quehacer de una empresa. Y en ese sentido hay una limitación clara. Hay un desarrollo tecnológico escaso, tanto en términos de patentes como de productos, etc. Y por último, eh, creo que estamos en una sociedad que tiene una baja cultura de la innovación. Es bastante indiferente, desconoce lo que es esto y todavía tenemos mucho terreno, hay que avanzar. Frente eh, a, este, a este panorama nuestro, y ya enseguida le doy la palabra a Charlotte, el sistema sueco es eh, totalmente diferente. Son líderes en innovación, no son eh, innovadores avanzados. Eh, se basa toda su su potencialidad se basa eh, esencialmente en tres cuestiones el nivel de educación terciaria sostenido y mantenido en el tiempo de su población el capital humano la gestión del capital humano segundo el nivel de innovación en productos y procesos Y tercero, eh, la innovación en las pymes, cosa en la que aquí tenemos muchísimo margen de mejora. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Scoreboard Europa 2016, es decir, cuando califica a las siete regiones suecas en el nivel de liderazgo y hace un análisis de cuáles son sus fortalezas. En un nivel inferior están los tres factores que ahí se apuntan, el gasto público, el desarrollo en I.D. y las patentes. La debilidad más fuerte, supongo que ella lo comentará luego en este momento del sistema, es la comercialización y transferencia de la innovación. O sea, tienen un pro problema de mercado, no, no tienen un problema de, de generación, pero tienen un problema de explotación en este momento. Son sistemas totalmente distintos, estamos en lugares muy diferentes y son dos ejemplos de eh, la variabilidad que puede apreciarse en estas cuestiones. Bien, eh, entrando ya en, la, en lo que nos ha traído hoy aquí. Vinova es la agencia sueca de innovación de la que Charlotte nos va a hablar hoy. Es, eh, bueno, es una agencia que tiene un largo recorrido, es un elemento clave en el sistema sueco. Eh, fundamentalmente tiene una labor nodal de conexión entre grupos, estructuras, infraestructuras, etc. Y eh, tiene también una labor muy importante cara a la internalización del sistema, al apoyo de proyectos, la prescripción de líneas estratégicas y también la financiación de, de esos proyectos. Y, eh, por último, y creo que buena parte del, del viaje de Charlotte a Euskadi, a Guipúzcoa, tiene que ver con ello es desde hace mucho tiempo un referente mundial en, eh, en el reto del envejecimiento, con políticas orientadas en este sentido.